el puente de la plaza. No mames, está en malecón. Bueno, y nosotros, para variar, que siempre estamos corriendo, ahora nos invitaron hoy, aparte de toda la carga que tenemos, nos invitaron al baile de la nieta de mi esposo. Y entonces estamos corriendo para allá, que llegamos un poquito tarde. Es el Centro Hispanoamericano. Centro Hispanoamericano de Cultura queda en Malecón y Prado. Oh, Malecón y Prado es la dirección. Señor, el lugar está muy bonito. Me encantó este Quijote. Morí con este Quijote. Y nada, vamos a empezar el video. A ver, por problemas de copyright, nada, no pude poner toda la música. Música bellísima. Pero bueno, que comience esto. Estas niñas que vamos a ver son niñas que vienen de un taller de baile popular, donde cada cierto tiempo cambian el baile. Se presentan en muchos lugares, las invitan en eventos, pero bueno, en general el año completo lo tienen ocupado ensayando junto con la escuela. Son niñas desde muy pequeñitas, de los 5 años, hasta niñas grandes, como ven aquí. Y aquí está bailando la reina de la casa, Valeria, que es la nieta de Ernesto. Bueno, todos saben quién es Ernesto, mi padre. Y ahí está. Ella le encanta el baile. Decirles quiero que todas son muy disciplinadas, ya que el baile, una de las cosas que gusta, es disciplina y ser organizada. Ellas llevan todas, desde las pequeñas hasta las grandes, llevan de escuela, conjunto, el taller de baile. Señores, desde el Centro Hispanoamericano, pedazo de vista de toda La Habana. Me encantó estar ahí, tremendo fresquito. Uy. Realmente había mucho aire, el ambiente estaba súper bueno por la vista, bellísimo. Realmente mi grabación no le hace justicia. Thank you.
organizando como buenos cubanos que somos, pues nada, todas las personas nos quedan en su cubana, que espero que la dejé. Y estas son las maestras de los talleres, los maestros se dividen por edades, son todas las maestras de los niños que participan en la actividad de hoy. Y este piquetón que ven aquí es parte de una parte de las madres de las pequeñitas que tenían tremenda gozadera. Súper orgullosa de todas sus nenas, como siempre. Era precioso. Collazo. Ya bien le hicieron. Y esta pequeñita que ven aquí es Valeria, que es parte de la familia. Nieta de nuestra y sobrina. Para que es un poco raro. Ella baila bien, ella nos decía, mi familia va a ¿Mami, voy por la arena? No, tienes hambre, ¿no? Y vamos, vamos, Espérate. Cuando continúe la Valeria, va a Valeria se quedó ahí. ¿Dónde estamos? Dile a la cámara ahí dónde estamos. No sabe. Valeria que no sabe. Ven, bebé. Mira. Besito. No te des, bebé, estas boladas. Besito. Mariela.
Señores, esto fue todo por hoy. Realmente no pude grabar el final. Realmente tengo el día súper complicado. Pero nada, esto fue Familia y Nata. Si te gustó, suscríbete. Ya sabes, ahí abajo, toca la campanita, dale like. Igual si no te gustó, dale dislike. Todo vale. Y nada, esto fue Familia y Nata.